Estamos de regreso, amigo televidente, y realmente nos preocupa lo que estamos viendo en la sociedad guatemalteca. Ya hay una pérdida de moral, de valores y de temor a Dios, sobre todo. Vea estas imágenes que se desencadenan luego del asesinato vil y cruel de una mujer. Pero vea los detalles. Fue su propio hijo el que le cegó la vida, a quien en un momento también le dio la vida a él. Dice, sí, yo la maté y hasta me bebí su sangre. Estas fueron las impresionantes declaraciones de este hombre. Y es que según las autoridades, esa fue la confesión de Joel Odilio Koch Ramírez, de 23 años, durante la declaración en la cual afirmó que él mismo asesinó a su madre a machetazos en la colonia Nueva Jerusalén, en Poptún, Petén. Ahora deberá enfrentar a la justicia por el asesinato de su progenitora Iris Amanda Ramírez Morán, de 40 años. Según la versión de vecinos, durante horas de la noche se escucharon los gritos de la mujer desesperada y vieron salir al joven Koch corriendo con rumbo desconocido. A la llegada de bomberos constataron que la mujer había muerto por la gravedad de las heridas. Luego de realizar un intenso rastreo por el lugar, se logró ubicar al presunto asesino en el interior de la cantina conocida como El Trancazo del barrio Las Cruces, siempre en el mismo municipio. Lamentable situación, agentes policiales lo pusieron a disposición de las autoridades competentes. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más noticias. Tu cambio.